Se você quer realmente falar espanhol, você precisa de duas coisas. Primeiro, determinação. E em segundo lugar, um projeto. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Muy bien, vamos a hablar sobre presentación personal. Algunas situaciones que tienes que saber que la presentación personal es fundamental. Por ejemplo, cuando tú viajas a otro país y tienes que presentarte o estás en un grupo nuevo, imagínate que viajas por trabajo, tienes que hacer un trabajo en otro país y vas a una empresa y tienes que hacer una pequeña presentación, tienes que hablar un poco sobre ti. Habla un poco sobre ti. Esto es presentarte de manera completa. Y en este video tú lo vas a aprender. En la práctica, como yo tengo muchos años dando clases de español, yo me encuentro con muchas personas que estudian español, muchos estudiantes de español que son de niveles básicos, intermedios o incluso hasta niveles avanzados que tienen dificultad o cierta dificultad para hacer esta presentación, siendo que lo básico, lo mínimo que tú tienes que saber cuando estudias un idioma es presentarte. Eso es lo básico. Entonces, si tú tienes un problema al momento de presentarte, quiero decirte que ya no tienes más. Tú tenías ese problema porque con este video tú vas a aprender cómo hacerlo en 7 pasos. 7 pasos. ¿Por qué son 7 pasos? Porque son 7 preguntas que tú tienes que responder. Repito. Para tener una buena presentación personal, tú tienes que practicar estas 7 preguntas. Vamos a las preguntas. Acompáñame. Primera pregunta. ¿Cómo te llamas? A ver, vamos a practicar esto, ¿eh? Repite, ¿cómo te llamas? Ahora repite, me llamo José. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Y tú qué cosa me responderías? Tú responderías, me llamo, ahí tú dirías tu nombre, obviamente. Pregunta número 2. ¿Tienes apodo? ¿Tienes apodo? Apodo, la palabra apodo significa en portugués apellido. ¿Tienes apodo? Sí, me dicen Pepe. ¿Cómo las personas te llaman cariñosamente? ¿Cómo tus amigos te llaman? ¿Cómo tu familia te llama? Entonces vamos a repetir. Repite. ¿Cómo te llamas? Me llamo José. Número 2. ¿Tienes apodo? Sí, me dicen Pepe. Perfecto. Ahora vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Años. Se pronuncia como NH. Años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. Tengo 27 años. Repite, 27. Eso mismo. Pregunta número 4. ¿A qué te dedicas? Esta pregunta, ¿a qué te dedicas?, se utiliza cuando yo quiero saber la profesión de la persona. ¿Cuál es el trabajo de la persona? Lo que en portugués tú dirías, ¿trabaja como qué? ¿A qué te dedicas? ¿De acuerdo? Y esta pregunta se responde así: soy ingeniero o trabajo como profesor, etc. ¿De acuerdo? Vamos a repetir estas frases 3 y 4, estas preguntas 3 y 4. Repite, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. 4. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero. Entonces ya vimos una pregunta 1, 2, 3 y 4. Y de repente tú te estás preguntando qué tiene que ver eso con mi presentación personal. Ya te vas a dar cuenta cómo vamos a conectar todos los puntos. Vamos a conectar todos los puntos. Vamos ahora a las próximas preguntas, 5 y 6. Pregunta número 5. ¿De qué ciudad eres? ¿De qué ciudad? Ciudad de ciudad. ¿De qué ciudad eres? Eres es você é. ¿De qué ciudad eres? Observa esa respuesta. Dice, nací, mira cómo se escribe nací, en Río de Janeiro, pero vivo en São Paulo. Nací en Río de Janeiro, pero, ese pero es más, vivo en São Paulo. No es vivo, es vivo. Se pronuncia como B.
¿De qué ciudad eres? Nací en Río de Janeiro, pero vivo en São Paulo. Pregunta número 6. Y ya estamos llegando al momento culminante, el momento espectacular de la presentación. Pero necesito estos 7 pasos. Y estamos en el paso número 6. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Eso sería alguna cosa como ¿você mora con quién? ¿O con quién você mora? Respuesta. Vivo con mi madre. Moro con mi mamá. Y mi hermana. Y a mi hermano. Vamos a repetir la pregunta 5 y 6. ¿De qué ciudad eres? Nací en Río de Janeiro, pero vivo en São Paulo. Nací en Río de Janeiro, pero vivo en São Paulo. ¿Tú qué cosa responderías aquí? Bueno, yo respondería, en mi caso particular, yo respondería, nací en Lima, pero vivo en São Paulo. O nací en Lima, Perú, y vivo en São Paulo, Brasil. Número 6. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Vivo con mi madre y mi hermana. Y tú responderías, vivo con mi familia, vivo con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, etc. ¿Está bien? Y ahora vamos a la pregunta número 7. Atención. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿O qué você gosta de hacer en su tiempo libre? Mira, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Vamos a la respuesta. En mi tiempo libre, me gusta, sería eu gosto. En mi tiempo libre, me gusta salir. Eu gosto de sair. Nota aquí que yo no digo me gusta de salir. No tenemos esta preposición de aquí en esa estructura. Se dice me gusta salir con mis amigos o, ese o sería ou, ¿eh? O ver alguna serie o película en Netflix. Otra vez, en mi tiempo libre me gusta salir con mis amigos o ver alguna serie o película en Netflix. Ahora, vamos a ver cómo sería una presentación. Bueno, te voy a explicar. Cuando hablamos de presentación, es muy fácil si yo tengo estos 7 pasos previos, porque basta unir las respuestas a estas 7 preguntas y yo voy a tener mi presentación de la siguiente forma. Observa. ¿Qué cosa tenemos acá? Tenemos una presentación. Dice, si você quer realmente falar espanhol, você precisa de 2 cosas. Primero, determinación. Y en segundo lugar, un proyecto. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Hola, me llamo José, pero mis amigos me dicen Pepe. Tengo 27 años y soy ingeniero. Nací en Río de Janeiro, pero vivo en São Paulo. Vivo con mi madre y mi hermana. En mi tiempo libre me gusta salir con mis amigos o ver alguna serie o película en Netflix. Aquí tenemos una buena presentación. Y mira, que para llegar a esta presentación bastó unir las respuestas a las 7 preguntas. Mira qué fácil. Una vez más. Hola, me llamo José, pero mis amigos me dicen Pepe. Tengo 27 años y soy ingeniero. Nací en Río de Janeiro, pero vivo en São Paulo. Vivo con mi madre y mi hermana. En mi tiempo libre me gusta salir con mis amigos o ver alguna serie o película en Netflix. Muy bien. ¿Te das cuenta qué fácil? Qué fácil. Y lo más interesante es que en toda esta presentación yo no he tenido que hacerte ninguna expresión o ninguna explicación sobre gramática o alguna explicación sobre expresiones diferentes o expresiones muy elaboradas. No, es una cosa muy simple, muy simple. Si tú estás hace mucho tiempo estudiando español y no sabías hacer eso, quiere decir que has estado probablemente perdiendo un poco de tiempo, pero no está todo perdido. Tienes a este canal que tiene el propósito de ayudarte todos los días a mejorar más y más tu español. Quiero saber si el video te ha gustado o no. Deja tu comentario aquí abajo que yo lo voy a leer. Aprender español no tiene nada a ver con su edad, con su inteligencia o con su conocimiento previo. Aprender español tiene a ver con método. Conoce mi curso Espanhol 21. Link en la descripción del video.